Yo le quiero preguntar a Javier, sí, hola Javier, nuestro experto energético, si estas medidas de obligado cumplimiento para la administración van a ser suficientes para llegar a ese objetivo del 6,4% que nos impone Bruselas. Bueno, yo veo más cerca y veo más viable llegar a ese 6% de ahorro en el tema del gas directamente. Ese 10% de ahorro en luz lo veo más difícil, pero en el gas sí. Si al final estamos viendo que limitamos temperaturas a 19 grados y en la mayoría de los casos ya están prohibiendo algunas universidades que no van a conectar la calefacción, pues esto va a tener un ahorro significativo. Luego habrá que ver también las empresas y el sector privado qué es lo que van a hacer, porque hay un gran consumo y eso lo tenemos en el aire, que no sabemos qué va a pasar. Claro, para las administraciones públicas, edificios públicos, va a ser de obligado cumplimiento. Cualquier infraestructura, una universidad, un aeropuerto, cualquier edificio de la administración, la seguridad social, por ejemplo, un ministerio. La cuestión es, para los ciudadanos, ¿el hecho de estar estrangulados por la factura del gas y de la luz no va a ser suficiente incentivo, crees tú, como para que muchos ahorren? Sí, para los ciudadanos sí que va a ser suficiente incentivo porque no tienen otra. Es decir, claro, si estamos teniendo los mismos sueldos de siempre, nos suben los supermercados, nos sube la luz, nos sube el gas, está subiendo el pellet, vemos que están subiendo artículos como sábanas, mantas, edredones. Entonces, claro, es que la gente no tiene otra opción que decir voy a gastar menos porque no llego a final de mes, ya no llegaba antes y ahora menos. Entonces, no hay opción a gastar menos. Y para terminar, Javier, ¿nos exige lo mismo Bruselas que al resto de países de nuestro entorno respecto a ese ahorro? Pues no lo he visto todavía con detalle, porque también de lo que se propone a lo que luego ya van modificando y se va viendo lo que pasa, no lo he visto, pero no nos van a exigir siempre lo mismo de diferentes países, porque sabemos que, por ejemplo, España no tiene una dependencia energética del gas. Básicamente en España lo que estamos haciendo es más un arrimar el hombro, por así decirlo, porque quien tiene la gran dependencia del gas son sobre todo países como Francia. Y en España no los podríamos apañar por estar dentro de la Comunidad Europea, pues y de Europa, estamos arrimando el hombro, ¿no? Por así decirlo. Pero yo creo que España está haciendo más de lo que debería hacer individualmente, y eso que estamos aportando de más es por la Comunidad Europea más que por nuestro país individualmente. Gracias, Javier. Fuerte abrazo.